Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our están. Y bueno, estamos ya en la camioneta del papá de Héctor porque vamos rumbo a Home Depot. Y bueno, siento como que ya estamos súper atrasados con esto de la decoración de Navidad y toda la cosa. La verdad, hemos estado un poco flojos con todo esto. Ayer puse la decoración en la casa, que es la misma del año pasado. Aquí les voy a dejar el link de cómo decoramos el año pasado para que lo vayan a ver. Pero lo emocionante este año va a ser que vamos a agarrar nuestro primer árbol así de Navidad. Live tree. Entonces, a ver cómo nos va, a ver si no se nos muere. Un árbol de verdad, a ver si no se nos seca. Sí, a ver si no se nos seca. La mamá de Héctor nos sugirió que ahorita era de todos modos buen tiempo para agarrarlo. Si lo agarramos muy antes, si había la posibilidad que no nos llegara hasta Navidad. Entonces vamos a ver, porque también nunca hemos ido a escoger un árbol de Navidad así a la tienda. Entonces el hermano de Héctor agarró uno súper bonito. Entonces es así como casi como lo queremos, porque se maneja como súper repleto de las, ¿cómo se llaman? Las branches, o no sé cómo se dice, pero no, como tupidito, o sea, todo tupido, porque hay como árboles que todavía les tienes que poner tú para que se tupa y no me gusta eso. Entonces tenemos que abrir bien los ojos, y si no pueden abrir poquito para verlo, perfecto. Entonces acompáñenos porque vamos a hacer muchas preguntas, porque pues tenemos que saber si tenemos que cortar algunas. Creo que sí tienes que cortar también algunas abajo nomás abajo. Yeah, ya ven, I don't know, oh my god, it's like super exciting. Y ya, quiero poner el árbol. Y esta vez también lo queremos hacer como super repleto de esferas. Que no se mire el árbol. Que no se mire el árbol, yo no sé por qué vamos a ver el árbol. Pero ya, queremos que sea super bonito. Y no sé si vamos a agarrar hoy, quizás dejamos el árbol allí y las decoraciones vamos a agarrar. No sé cómo le vamos a hacer, porque no creo que Home Depot esté tan económico para comprar todo lo que queremos comprar. Entonces, sí, bueno, ya, no tanto bla, 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 y vámonos. Ya llegamos. Yo, los tenían aquí afuera. Yo no sé por qué pensé que los tenían adentro. Adentro, no van a tener adentro, baby, sí. Oh, se va a tener frito. Oh, my God. ¿O este era? You want a tall one? Como el de ayer. Oh, ya lo vi, ese que está en el cielo. Oh, ya. Yeah. Miren, ya lo encontramos. Ni siquiera hemos visto todo. Oh, miren, aquí así los tienen, chiquitos. Pareciera que tienen animales. Bueno, es lo que tienen. Ven, así es como los tienen. Miren. Así los tienen. Y bueno, estos ya se miran más grandes. Ve, como que you could tell. Like, oh, esos son los enormes, huh? Y miren, acá está el precio. Miren estos chiquititos. ¿Y cuál fue el que nos gustó desde lejos? ¿Como este? ¿O no, este es desde allá? Damn, but este es enorme, ve. Ve, hubiéramos medido allá adentro. Ok, creo que esa was rookie mistake one. Creo que no medimos adentro. Hey, I mean, our ceilings are not that high. Ponemos la estrella así.
Your brother's students are higher. That's true, actually. So it's not that we don't want like a big tree, but it's that we are not gonna be able, you know, our students are not that high. What about this one, babe? You don't like this one? I actually like, me gustan las leaves estos, pero no creo que vuelan. Como queremos que vuelan. Ay, me estoy muriendo de frío. Like a proportion, like it's like no, like the V. I guess thick from everywhere, not just like the bottom. And like we don't have to feel it, so like, yeah, pretty full, I guess. Okay, let's take like the two, I guess. I mean, I like to look for these that look like they want to explode out. Mm-hmm. You can guarantee that these are gonna be fat. Let's see. So if that it was one, me, that, if it was me, I'd probably pick this one. Just because the way it's tied up, you can tell it's going to be pretty well proportioned. Yeah. So, I mean, so you can see, I can pop it open. Yeah. Maybe, yeah. Maybe I'm Thank right, you. Maybe I'm wrong. We'll find out, but we'll get it open. You have a good eye. Oh yeah, I like it. Let's see if you had a good eye, Hector. I feel like this will be nice. Do you know where the trees come from? These are grown in Oregon. I see a lot on trimming on this one, babe. You spin it, you can see all the sides. Yeah, it's like, I don't know if you're willing to do the work, I guess. I think you were better, man. Yeah, you, of course. You should have just trusted on his hand. Yeah, this one looks like it needs less work. Yeah, we'll go with that one. We'll go this one? Yeah. Sweet, alrighty. I'm in. Oh my God. First live tree in our house. Okay, babe. I know you've had live trees, but first live tree together. How about that? Right? Yeah, this is actually perfect. Perfect. Miren. Hicimos una buena decisión de agarrarlo. Es de 7 a 8 pies de alto. Si lo hubiéramos agarrado 9 a 10. No, ahí queda la... Oh my God, I'm so excited. Aquí, poniéndolo. There you go. Yeah. Ta-da! Super bonita, la verdad que tenemos aquí para otros años. Y también
también estos, miren. Oh, yeah. You got what? Oh, yeah. Miren, y estas en la 99, guys.